amar prestarae. Amazon nen. Amazon nehae. Annos donet. El poder del enemigo crece. Sauron usará a su títere, Saruman, para destruir al pueblo de Rohan. ¡Marchad al abismo de Hel! ¡No dejéis rastro de vida! Isengard ha soltado sus riendas. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira a este. Porque un mago nunca llega tarde ni pronto. Gandalf. Llega justo cuando se lo propone. ¡Vienen más! ¡Por esta escalera! Acaba con ellos con tu magia. Desvía sus flechas. Gandalf, ayúdame a despejar el paso elevado. ¡Sacad la pólvora! ¡Matadlos a todos! No podemos esperar. ¡A Aragorn! ¡Ya voy, Aragorn!
¡Luchad contra ellos! ¡Usad sus lanzas! ¡Volved a vuestro amo, criaturas de la sombra! La ira de Sauron será terrible, su devastación veloz. La batalla del abismo de Helm ha terminado. La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar. El ojo de Sauron mira ahora hacia Gondor, el último reino libre de los hombres. Su guerra pronto llegará a estas tierras. Siente que el anillo se acercará y las fuerzas le fallarán a su portador. Al final puedo ver que esta guerra la decidirá algo insignificante. El anillo quería ser encontrado. Mi misión comenzó cuando lo observé en el suelo de Bolsón cerrado. Porque entonces me di cuenta de su astucia al volver al mundo de los hombres. Acertijos en la oscuridad. Mi tesoro. Todavía hay preguntas por contestar. Secretos que solo Minas Tirith, anciana ciudad de hombres, puede revelar. Año 3434 de la Segunda Edad. He aquí el relato de Isildur, rey de Gondor, y del hallazgo del Anillo de Poder. Ha llegado a mí el Anillo Único. Será el legado de mi reino. Todo descendiente de mi linaje quedará atado a su destino, pues no arriesgaré daño alguno para el Anillo. Me es muy preciado. Tesoro. Fue en ese momento cuando percibí con claridad lo que había que hacer. Yo trazaría un plan para una gran guerra, pero confiaría a otros nuestro destino. Aragorn, heredero al trono, estaba predestinado a liberar esta guerra. Vi en mi mente guerreros de todas las razas luchando a su lado. Juntos tenderíamos una trampa ante los muros de Minas Tirith. Pero en realidad esta guerra es solo un cebo, ya que para destruir definitivamente a Sauron había que llevar el anillo al monte del destino. Y para ello nuestro futuro estaría en las manos de dos pequeños hobbits. Y ellos, como nosotros, correrán gran peligro.